¡Hola! ¿Qué tal? Nosotros somos Caballeros 5 Soles y el día de hoy estamos para otro episodio de Trivia McLan segunda temporada. El día de hoy estamos con Acer. ¿Cómo estás esta noche como nuestro invitado? Mm, algo nervioso, pero bien, <laughs> supongo, desde el lado. Excelente, no te preocupes. Recuerden, aquí sí si hay respuestas malas, pero hagan su mejor esfuerzo y todo estará bien. El día de hoy también está Jen. ¿Cómo estás esta noche, Jen? Solo diría que voy a sufrir. Excelente, esa es toda la actitud. Boric. Eh, emocionado y ahora sí que intrigado por ver quién se va a llevar la corona de esta de este jueguito a de a hoy. Ver, vamos a ver. Uh -huh. Hola, Dios. ¿Tú pasas? Bien, ¿Cómo estás bien, bien, noche? listo. Listo con todo. El cactus me hipnotiza, pero aparte de eso todo bien. Durará poco, no te preocupes. En lo que damos los siguientes anuncios comerciales. Antes que nada y de continuar viendo este video, no olviden seguirnos en YouTube, darnos like y eso nos apoya muchísimo para seguir haciendo contenido para ustedes. Y ahora sí, vamos a dar una descripción rápida de, del Trivia Mi Clan para todos los que son nuevos por acá. El Trivia Mi Clan consta de cuatro secciones. De las cuales trabajaremos tres datos conocidos: el dato deportivo, el dato cultural y el dato geek. Y la cuarta va a ser un dato misterioso que solo yo conozco por ahora. Por sección, van a haber cuatro preguntas que van a ir por puntajes: 100 puntos, 200 puntos, 300 puntos y 400 puntos. En esta ocasión, nos dividiremos en dos equipos y van a intentar juntar la mayor cantidad de puntos para ganar. Si tienen una pregunta mal, el equipo contrario va a poder robar. Y bueno, eso es todo por ahora. Por ahora introduzcamos a nuestros equipos, empezando por. El de nuestro invitado Acer está con Jen. Con todo ¿Eh? equipo bien. Dinamita. Muy bien, muy bien. Nos va a cagar San Plata. <laughs> y nuestro segundo equipo es Topaz y ¿Quién ¿Qué onda a ganar? Excelente, <laughs> todas las equipos. <laughs> sí y se bueno, puede, equipo. sí se ahora puede. sí, vamos a empezar oficialmente con la primera pregunta, con la primera Ay, no. sección. Vamos a empezar con Acer porque, claro, es nuestro invitado, tiene que abrir Ay, esto, Dios, tiene Dios, que Dios. demostrar que le sabe a todo. Entonces, Acer, vamos a empezar con el Dato Geek. Tienes pregunta de 100, 200, 300 y 400 puntos. ¿Cuál eliges esta noche? 100. 100 puntos, ok. Empezamos bien. Vas a tener un comodín, lo que significa que te puedes equivocar una vez y volver a intentarlo. Claro que si la segunda fallas, ahí se acabó el show. Ahora, tu pregunta, vas a tener un minuto para responderla y un comodín: es menciona tres películas mexicanas. Empieza tu tiempo. Ah, oh, Tú puedes, tú puedes. No te sientas presionado, ignora a Jen. Igual que no hay problema. Porque calles, bueno. No, 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 no. Se vale decir nombres a las arcapas y latinas. Es una técnica secreta que ocupamos en este canal a veces. Sí, sí. Uh, una ah, que no arreglo es hasta el viento tiene miedo del año, de el daño. Muy, bien. muy buena. Otra. Es correcto, hasta el viento tiene miedo. Esa es una. Muy bien, muy bien. Empezando con buenos clásicos de terror mexicano. Bastantes. El... Por cierto, te quedan 10 segundos. Así que vamos, tú puedes, solo dos. Impresiones. ¿Mando, Mande, mande. impresiones Impresiones. Las ah, sí, impresiones. Pensé que era otra película y yo como de, ay. Impresiones. 3, 2, 1. Se acabó tu tiempo, mm -hmm. lo siento. Ahora, el equipo contrario puede robar. Topaz, Boric, recuerden, no pueden volver a decir una de las opciones que ya dijo nuestro invitado, que ya dijeron. El equipo contrario, así es que fuera de o sea, Viento Tiene Miedo, tres películas mexicanas, ¿se la avientan Oye. o no se la avientan? Pues la yo, la... yo me las, yo me las, ¿Tú te las sabes, Paz? No sé quién, yo la quiero, robar, la robo. Sí, pero ¿qué prefieres? ¿La robo tú, la robas tú o la robo yo? Ay, caray. Eh, la robo yo por la siguiente, tal vez sea más pesada. Vale. Acuerdo, ¿quieres no, no, no. que te repita la está... ¿no, pregunta o te no. la avientas ya? está vale. bien. Empieza tú. Está la tiempo. de, la del infierno. ¿El infierno? Ok. Ajá. Déjala, busco. No, ma... Ay, no me acuerdo de color de ¿Dónde sale Cochiloco? Cochiloco, el famosísimo Cochiloco. Ay, coche. Ok, t -tú, t -tú, t tú sigues, hombre, sigues dando no mi no Okay, ah, No manches viste. Frida y no manches Frida dos. Hijos de la no. gran Guayaba. Te, te queda tiempo, así es que no te voy a aceptar que sea. No se aceptan devoluciones de, de Eugenio Derbez. Ok, perfecto. Para, ¿Para qué se hizo? Ya sabíamos. <laughs> tiene ¿no? para dar, tiene para dar. No te tiene para dar. Este hombre pero le pero sabe. Es que sus acabo de ver, mí. no manches Frida. Muy bien, entonces el equipo de Topaz y Boric ganan los primeros 100 puntos de esta noche y vamos bien. a continuar con el mismo equipo. Vamos a continuar con Topaz. Quedan 200, 300 y 400 puntos. ¿Cuál pregunta eliges? Eh, 400 sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito, perfecto. Vas a tener dos comodines. Ya valió un esto? minuto para responder. <laughs> Uy, no sabes. Pero, este... pero es que yo la puedo. Dar. No tanto Iser tanto como yo podemos robar la pregunta. Así es que presten mucha atención. <laughs> ok, ok. 400 puntos, topaz. Menciona dos cómics publicados en México. Empieza tu tiempo. Calimán. Calimán, ok. Y el libro vaquero. Ay, el libro <laughs> vaquero. Sí es cómic. Cuenta, ¿qué es cómic. Ok, 50. ok, todos estamos de acuerdo. Está bien, está bien. <laughs> Mira, en tantos trivia que, que era, mencioné, el me libro era. vaquera está sí bien. sirvió. Opa, ¿sí, por ¿no? esto, ganan otros 400 puntos. Ya llevan un total de 500 puntos como equipo. Muy mm. bien, y así se acaba la pregunta de 400 puntos. Vamos con Jen. ¿200 mm. o 300 puntos? Ah... Uh. Vamos nada. con 300 puntos porque soy hardcore. Uy, ok. No tengo okay, nada que hardcore. hardcore. Pero... Se va a poner, bueno, tres comodines, llenos. Ay, válgame, ya. <laughs> Un minuto <laughs> para responder. <laughs> Yo vivo corta. No sé, solo tú puedes robar esto, ¿eh, Topaz? <laughs> ¿Lista? <laughs> tu pregunta es: menciona tres superhéroes mexicanos que han estado en películas. Empieza tu tiempo. Uy, Ay, Ay, Superhéroes mexicanos. Tienes tres comodines que han estado en películas. Películas. La linterna verde mexicana por la pregunta de la última vez <laughs> que no eh, sé cómo era su nombre. Pero esas este, o sea, películas pueden ser de franquicias de otro país. No, no, no. Tienen que ser mexicanas. Entonces linterna verde mexicana. Lo siento bien, pero no. Ah, o sea, entonces vete a los clásicos, Jen. Vete, vete a los clásicos, clásicos. tú ¿Los clásicos? puedes. Clásicos mexicanos. Te queda medio minuto. Uy. Mm. Ya. Ah, ya. Ya, ya, ya. Uh, ya. Pues pensando, pensando pensando, eso. Ya la sabes, ¿verdad? Quiero creer que sí, pero a ver si me la valen, Tengo miedo. 15 segundos, Jen. Otra... ¿Tienes 3,10 todavía? Ah. 10 segundos, Jen. Vamos, tú puedes. Hazlo por el equipo, Jen. Rífate por el equipo. 5 Cuatro, Vamos. tres, dos, uno. Es que solo se me acuerdo de eso. Mm. No, no me acuerdo. acuerdo. De Pero se ha acabado tu tiempo. Equipo contrario, como ya robó Boric, tiene que robar Topaz para que se reseteen los robos. Así es que Topaz. No es cierto. Quien robó es robó Topaz. No, no, no. Eh, no, no robé yo. No, Boric. no, sí es cierto. Ya me hice bolas de quién te Está yendo. Topaz, ¿robas o no robas? Tengo una duda, ¿vale? ¿Tres en ¿De los Sí. <laughs> Sí, yo, yo iba a decir uno de esos, y en mi opinión sí contaría como superhéroe. Es que, es que porque siento que es se ha enfrentado apoyarte. contra, se ha, mira. Se, ha, se ha enfrentado contra vampiros y zombies. Así que sí. Vale. Con debate. Mira, mira, mira. Decirte si sí o si no es apoyarte. Entonces, inténtalo, y si me dices si cuenta, pues ya cuenta, ¿no? ¿Qué hacemos, Borry? Porque si no la cuenta, pues estamos fregados y nos van a quitar otra cierta. Rífatela, yo digo que sí iba a contar vale. porque mi opinión sí cuenta. ¿Y quieres que.? No. ¿Quieres ah. que te repita la pregunta o no? empieza tu tiempo? Empieza mi tiempo. Empieza tu tiempo. El Santo contra las momias. El Santo. Muy bien. Sí cuenta. Ok. Blue Demon. Blue Demon también Demon, cuenta. La Parca. La Parca también cuenta. Y ahí están tus okay. tres superhéroes mexicanos. Bueno, los tres que se me ocurrieron igual. Tu padre. Muy bien. Fuimos con los clásicos y así este equipo gana otros 300 puntos. Yo iba a decir Nacho Libre. Ah, también Nacho, Nacho Libre. Libre pero no? Sí, es cierto. <laughs> Uf, un clásico también. Muy bien, muy bien, muy bien. Y vamos por la última pregunta del dato geek. Ya me hice bolas con quién iba, quién no iba. Baboric, no, Boric. ¿Correcto? Muy bien. Por oh, 200 puntos. Vas a tener un comodín, un minuto para responder, por supuesto. Y tu pregunta es, menciona tres cantantes mexicanas mujeres ah. del género. Pop, empieza ah. tu conto. Género pop, género eh... pop. Eh, no sé. Eh... No te sientas mal también, no sé. también. me iría mal. Eh... ¿Talía? Talía. Ay ya sé, ya sé, ya sé. <laughs> Talía. Creo que, Beli sí, que Belinda. Perfecto, eh, okay. Belinda también cuenta, muy bien. Ya, cómo se llama esta? ¡Que salió una élite, que salió en élite. Ah, ya sé sí quién, pero no te puedo decir. La ah. Referencias, referencias. La referencia en la regadera. Continúa. Ah, <laughs> <pienso risa> <otro>. Tienes, <medio risa> Tienes medio minuto y todavía no has usado tu comadín. Sí, 20 pero... segundos. Vamos. ¿tú eh, 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 eh. ¿Una, más? una más, una más. Ah, ¿cómo te? Cuenta, pensé? hash es grupo, o sea, no es artista, pero es grupo. Es hash, eh, la eh, pareja. Dime el nombre de una de las dos y te la cuento. Ay, no me acuerdo. Tiene que hacer? Ok, ¿Hombre? tengo te uno, tengo cinco, otro, tengo cuatro, otro, ¡ay! Tres, tengo? dos, uno. No, Burik, no lo siento, estoy muy Ah, pero muy ese cerca, es este hombre. Pero este se, este se este acabó el tiempo. Este Equipo contrario. Este. Ay, ¿quién? no Oizen. me faltan dos. Quieren robar. La pregunta no pueden repetir las que ya dijo Burik. ¿Te sabes tú, Acer? Mm, creo que sí. <laughs> ¿Nos arriesgamos? Sí, ¿tú Why not? ¿Por 300 puntos? Creo ¿Quieres que te uno. repita la pregunta o empieza tu tiempo? ¿No eran 200? 200, 200 puntos. Sí, 200, 200, 200 puntos. Ajá. Pues me falta okay. uno. ¿Lista? Sí, por ejemplo, en el grupo de Hash son dos. Y este, si me dices y las, dos, los, dos, las dos, las cuento. Ashley ¿Sí? y Hannah. Ah, ah, ok, ahí van dos, muy bien. Una más, tienes y, un comodín. Y eh, prácticamente eh, todo el minuto una más. Vamos, ah, tú Paulina Rubio. Ahí está. Ahí está. ¿Eh? Muy Así bien, no puede ser cómo se llamaba la chica esta de élite que van Ana Paula. Ana poder... no, Paula, la que es muy criticada actualmente. Por su No del... sé. Así se termina esta sección de Dato Geek. Hasta ahorita el puntaje va. Equipo de. Gen 200 puntos. Y equipo Topaz Boric, 800 puntos. Oh, y ahora bueno. vamos a empezar nuestra segunda sección con el equipo de Topaz Boric. Y nuestra sección es la sección cultural. Empezamos con Ay. Topaz. <laughs> no sé por qué lo vi venir. <laughs> vale. Tienes 200, 300 y 400 puntos. Entonces, ¿cuál pregunta eliges? Estoy pensando cómo evadir la tuya, pero no sé cuál. <laughs> Di 200, sí claro, 200. Claro. Sí, vámonos, humildes, 200. 200. Ok. Son tres comodines. Un minuto para responder. Ya fue esto. Así de fuertes son las preguntas. Un minuto para responder. Ok. La primera imprenta del continente se instaló uh -huh. y se usó en México. Okay. ¿En qué año fue? Empieza Yo tu mí. ¿Cuántos comodines tengo? <laughs> tres comodines. 45, 1945. Es incorrecto. Muy incorrecto ahora que vamos a eso. Ahí va tu primer comedín, tienes dos más. Esa me en primario, pero ya no me acuerdo. Vamos a ir al 95. 1995. ¿Qué? Incorrecto, muy incorrecto. Todavía te queda un comodín. 1965. 1965. Todavía muy incorrecto. Es tu última oportunidad. Año te pasa, año. La imprenta en el continente. Y esta preguntas pregunta si me la sabía. 20 segundos. Esta fue pregunta de mi examen. 72,972. Eso es completamente incorrecto, <laughs> no lo Equipo Jen. Sí, porque se puede contestar ¿Pueden robar? Por 200 no. puntos la pregunta. No, me la sí, sé, pero ¿cómo? demostraré mi ignorancia, así que. ¿Cuál es la qué? respuesta, Alex? ¿Cuál es la respuesta? ¿Ya no van a intentarlo? No, no no. Ok. ¿Nadie? Ok. La respuesta no estuvo ni siquiera cerca de lo que dijo Topaz. La respuesta es el año 1526. Uf, me, me subí ¿Qué? mucho. Sabía que era el principio. Eh, o sea, por subiste? eso empecé con 1400. Y todos... 400 años, ¿no? Pero bueno. Eh, vamos ahora con el equipo quien Acer. Vamos a empezar con Acer. Pregunta aquí. Pregunta cultural: ¿tienes 100, 300 o 400 puntos? ¿Cuál eliges? Estoy viendo la primera pregunta, me voy con los 100. ¿Con 100? Con 100. Ok, perfecto. Van a ser dos comodines. Eh, nota importante: es eh, nombres de personajes. Ahorita te voy a dar las condiciones. Me puedes dar apellidos si son muy famosos. Ok, y te lo voy a contar. Si no, es nombre completo. Bueno. Ahora. Un minuto, 100 puntos, dos comodines. Menciona tres pintores, puede ser hombre o mujer, mexicanos famosos. Empieza tu tiempo. Pira Carlos, Diego Rivera. Con eso... esas ya estamos. <laughs> ah, no, so, sí, con esas ya tres? estamos. Son tres. Tres. ¿No? Tres, sí. Espera, sí. sí. Llevamos dos. Pira Carlos, Diego Rivera. Falta uno. A ah, ver. Era pero no me acuerdo quién era. Tienes todo el tiempo del mundo y dos comodines. Tú piensas, tú piensas, medítalo. Esa sí si no más. me la sé. Me falta uno. Ah, sí, cierto. El que... ah. Es correcto. Muy bien, todavía tienes 20 segundos. Ay, me falta uno. Uno más, uno más. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lo siento, Eiser, pero se ha terminado tu tiempo. Equipo de Topaz Bowick. ¿Quieran no robar? No topaz. pueden decir. Este, me falta uno, no. Dos? ¿no? No no me acuerdo, me falta uno. ¿No robamos? Ok. Eh, esa, como es abierto, pues eh, es abierto. Pueden investigar. Si son pintores mexicanos famosos, estamos del otro lado. Muy bien. Entonces, vamos con Burik. Quedan 300 o 400 puntos de dato cultural. ¿Cuál eliges? Vámonos por 400. 400 puntos de dato cultural. Muy bien. Okay. ¿Vas a tener dos comodines? Ok. Y tu pregunta es, dime el número de planos que contiene el inframundo prehispánico empieza... Oh, esa me la sé de pechito. Nota temporal, nuestra interventora mencionó precisamente que ojalá no le hubiera to tocado a Topaz porque Topaz se la sabía. Pero, por suerte, no le tocó. Boric, ¿cuál es su respuesta? Tampoco eh, la puedo robar. ¿Qué tienes? Dos comodines. Más, nada más. Un numerito. Dos sí no me Tienes medio minuto. No sé, ocho. Ese es incorrecto. Ahí va un comodín. Tienes todavía otro. Vamos, La vamos. De un edante, numerito. Perra. Un numerito. Y te quedan quince segundos. No sé, ah. ya. Por decir, voy a decir, no. Tres. Ese es incorrecto. Tiene que ser tu respuesta y te queda cinco, cuatro, 6. Eso es incorrecto mm. y se te acaba tu tiempo, los comedines todo. No voy a participar, ¿eh? Porque contrario. No, no ni, apenas me enteré ¿No? que hay planos. ¿No? De igual. <laughs> okay, no, no. La respuesta correcta, son... bueno, Topaz, por favor, para que no demuestres. Planos. Es no correcto. Me quedé a uno, dije. Nueve ocho. Vale, Dijiste mala. ocho, subiste así de diecinueve. Pero se te acabó. Pero tan lejos al mismo tiempo. Bien, Jen, vamos contigo. Te tocó <laughs> 300 puntos, un comodín. Y la pregunta para ti es: Nombra tres estados de México que tengan uh -huh. playa. Empieza tu tiempo. Veracruz, ¿Qué? Cancún. Oaxaca también tiene playa. Muy bien. Con eso estamos. Así de Extraña la playa de Oaxaca. ¿Por qué no dije 300 puntos? <laughs> ¿Por qué no lo dije? ¿Por espera, qué espera, quise nada más estoy confirmando. Extremo. ¿Me dijiste Veracruz? Oaxaca, Veracruz, y Cancún. Cancún. La playa de Cancún. Estado. O sea, si es bien, una playa, es que... No eso está no, cierto. No Pero... es estado bien. No es ¿Pero ¿En Es cierto? estado. Bueno, en Mérida. Dijo, está... Mérida, muy bien. Sí. No, no, es Cancún, sí, pero... Quintana no, no, Roo, Espera, espera. No, no, Mérida tampoco. Es... ¿Sí? Mérida, no, tampoco es estado. ¿y? Es la ciudad, no. El... Bueno, ¿Es, el... pero es Yucatán, Mérida, pues. Así ah, ah, se entiende. Sí, ahora y... sí, ah, no, 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 nada de eso se entiende, nada de se entiende. Aquí las cosas como son. ¿y? Igual en Quintana okay. Roo. La playa se llama Playa de Cancún. Mm, o sea, sí, pero Porque es están estado, cerca eh. los hoteles de ahí, sí. y por eso es caro. No, no me vengas con eso. Podría decir Chiapas, digo. Bueno, pero... Peleadito, peleadito, pero así Jen consiguió 300 puntos para su equipo. Terminamos con nuestra sección cultural con 500 puntos del equipo Acer Jen y 800 del equipo Topaz Burik. Ahora vamos con nuestra tercera sec sección. No fue planeado, pero empieza Jen y Jen empieza con dato deportivo. 100, 200, 300 o 400 puntos, Jen. ¿Cuál Ay, ¿por qué el deportivo? Ay, échate de 100. Prefiero perder 100 a perder una mayor cantidad. Jen, tres comodines. Va. Un minuto. Ok. Y tu pregunta es: durante la primera temporada de la Liga Mexicana de 1943 a 1944, ¿cuál era la alineación más común? Considerando que son 11 jugadores, que había un portero, que hay defensa, medios y delanteros. Vale. Nada más quiero tres numeritos, Empieza tu... Ah, la alineación del equipo, ¿no? La el alineación del Gracias. equipo. ¿Son, ¿son tres? ¿Son tres números? Ajá. Número mm -hmm. de defensas, medios, delanteros. Sí, sí, sí. Considerando, la que hay, considerando que hay un portero y eran 11 este, jugadores. Bueno, son sí, 11 bien. jugadores. O sea, quita el portero, tienes que hacer 10 en cancha. Tienes que ah, dividir ah, no cuenta portero. Ah, antes No, se no portero. Tres comadines. Voy a decir que son tres en defensa. Eso es incorrecto. Te quedan okay. dos comadines. Y te uh, medio minuto. Es que solo me acuerdo de mis <laughs> jugadas de, bol, de, de fútbol de la primaria. <risa> <risa> ¿Te quedan okay. 15 segundos, Jen? ¿Dos comadines? ¿Todavía lo puedes intentar? Um, dos... Cuatro. <laughs> Ay, el último que... número, Jen, ¿te quedan diez segundos? Cuatro. ¿Eso es incorrecto, tienes una última oportunidad y cinco... Nada, que se quede ahí. Cuatro, tres, <laughs> dos, uno. Aquí jugamos hasta el último segundo, pero lo tuviste mal, Jen. Equipo contrario, ¿quieren intentar robar? Solo son tres números que sumen hasta diez. ¿Me la juego único oh. no? Pues juégatela, Yo si no me la sé para nada. ¿Ok? Tengo tres comodines, ¿verdad? Tienes tres comodines. ¿Quieres que te repita la pregunta o empieza no, no, tu no. tiempo? Que empiece, que empiece. Bien. Empieza tu tiempo. Cuatro, dos. Eso es incorrecto. No es cuatro, cuatro. ¿Es 4, lo que yo dije? No ¿5? dijiste dos, cuatro, cuatro. Cinco en defensa. Eso es incorrecto. Te queda un comodín. No manches, no un cinco en defensa, comodín. yo me saqué. Pues, ¿cómo jugaban? 40 ¿verdad? segundos. Jugaban muy raro. Muy raro. Es que. Ok, ¿me lo va a jugar dos en defensa? Vas bien. Ok. Cinco medios y un delantero. Y ahí falló. Eso es incorrecto. Eran. Pero dos. Y te queda tu última oportunidad, si no me fallan los cálculos de comodines. ¿Sí? Ah, ok, tendría que ser. Sí. Pues me lo va a jugar, a ver si sale dos, cinco, serían. Tres. Eso, Topaz, es incorrecto. Estuviste muy cerca. La alineación era dos defensas, tres medios y ¿Sí? cinco delanteros. ¡A la mecha! Nunca lo imaginé, la verdad. Jugaban a los golpes en aquellos entonces. Jugaban a los golpes. Muy, muy bien. Muy cerca. ¿Por qué no lo Muy, muy cerca. perdimos La es que sí. Ay. Se sí, hizo sí, el esfuerzo. Se sí, hizo sí, el esfuerzo. Todos voy a intentar. Pero, Pero bueno. no, así estaba muy cañón. Muy bien. Y continuamos con nuestro dato deportivo. Quedan 200, 300 y 400 puntos. Purik, ¿cuál eliges? Lo ¿Cuál dices? ¿Qué dice tu corazón? ¿Ala? ¿Qué dice tu corazón? <risa> <risa> Date ah. 300. 300, ok, 300. Vale, vas a tener dos comodines, un minuto. ¿Lista? Dale. Está buena, ¿eh? Menciona Estoy tres lista. equipos de béisbol de la Liga Mexicana. Empieza tu tiempo. Uy, sí me la sé. La cara de Boric <laughs> La Me alegra todo. que a todos Es que malos. sí. Pese sé uno. Piensa, pues piensa digo, Boric, no? en los estados y piensa en los animales de los estados. Ah, no. Bueno, me tienes dos uno. como vienes, ¿eh? Me uno que es el que águilas no de Mexicali. Águilas de Mexicali, déjalo busco, sigue pensando. te de haber visto 35 las minutos. Ahí. Águilas Imagínate. de Mexicali es correcto. Faltan dos ¿Cuánto equipos. me queda? Eh, eh, 25 segundos. Te vas una bien. 20 segundos. Todavía dos eh, comedines. No sé. No, no me la sé, no me la no, sé. 10 en... segundos, dos comodines, llevas una bien. 5 segundos. 3, 2, 1. Lo no, siento, no Boric, pero se ha acabado tu tiempo. Hiciste el esfuerzo. Equipo Acer, Gen ¿quieren robar? <risa> <risa> ¿Sí? ¿Piensan de qué estado son? ¿Ya tienen uno? <laughs> Mira, puedo decir estados, pero <laughs> no me es esos animales. ¿No? Muy bien. Bueno, tristemente se pierden esos 300 puntos y regresamos ahora con Acer. 200 o 400 puntos en Deportivo. ¿Cuál gustas? feos. Señor, soy yo de nuevo. <risa> <risa> 300. Bueno. ¿Cuánto, cuánto? era? El... El... ¿Cuál era? 200. 200, 200. o oh, 400, 200, ok. 200. Va, vas a tener un comodín. Menciona cuatro animales que son mascotas de los equipos de fútbol mexicano. El animal real, por ejemplo, eh, rana, lombriz, lo que sea, pero animal. Ah, eso es fácil. Empieza tu tiempo. Murciélago. Cuatro. Murciélago, ok, va bien. Llevas una. Tigre. Tigre, va bien, llevas dos ahí las... la va bien, llevas ¿Y tres. Puma. Y puma. Muy bien. Consigues Ajá. 200 puntos bien. para tu equipo y eso nos lleva a un empate. Ok, ok. Exacto. Ahora vamos a terminar con Topaz. Creo que me 400 va tocar la puntos. Más puntos dos comodines. No? ¿Qué no de 400. Bueno, uh, ok. Todo depende, todo depende. ¿Estás este listo es tu puerto, Topaz. Pues sí, sí pero junior. creo que sí, sí. Me sabía las anteriores, esta no sé, pero verba. Nombra tres luchadores que tienen Junior en sus nombres. Empieza tu tiempo. Ok. Uh... Ajá, ver, Ay, déjalo, déjalo, eh, el, el Blue Santo Demon Junior. A ver, déjalo El Santo Junior. A ver, a ver, a ver. El Santo ah, Junior. Muy bien. Y el okay. perro Aguayo Junior. El perro. Eh. Aguado Junior. Aguayo Junior. Aguayo. Aguayo. Aguayo Junior. Ok. Solo, solo me salió el perro Aguayo. Interesantemente, eso es correcto. Muy bien. Y esos son 400 puntos para tu equipo. Tristemente, ya no hay empate. Topaz, Boric llevan 1100 puntos. Y quien <laughs> llevan 700 puntos. No se, no se preocupen. Todavía tienen el último dato para ganar. Va a empezar Boric. Con este okay. último dato Y es el dato misterioso Y nuestro dato misterioso Es música mexicana 100, 200, Ajá. 300 O oh, 400 sí. puntos Uy, Puede sí, salir muy seis. bien o muy mal No <laughs> va a salir muy mal ¿Cuál, dice esto, pa? ¿Cuál dices, papá? ¿Cuál dices? Mira, si, nos, si jugamos una alta Y puede ser que si la, la logramos a la vez. Podemos pensarla de que si jugamos una alta y ellos no se la saben, igual estarían perdiendo 400 puntos. ¿Eh? Pues yo digo que mejor arriesguemos. O 400 o 300, yo digo en ese rango. Ay, ya vale, vale. 400, dale, 400. 400, 400, excelente. Tres comodines. ¿Estás listo? Ah, tu pregunta dale. Este es, un minuto para... La debo de responder. saber, me la debo de saber. La formación original de Mariachis no incluía la trompeta. ¿En qué década? O sea, estabas hablando de 1900 algo. Okay. Fue agregada. Empieza tu tiempo. la trompa. La 1950. Eso es incorrecto. Ahí va tu primer comodín. Te quedan dos. 1970. Eso es incorrecto. Te queda un comodín. No, no sé. ¿Cuál, es? ¿Cuál es? No sé, 1900. ¿80? 80? Eso es incorrecto, solo puedes decir la pregunta correcta ahorita o pierdes esos puntos y te queda medio minuto. O sea, 1930. Boric, eres un suertudo, eso es correcto. <laughs> la trompeta fue agregada en 1930 por sugerencia de Emilio Azcárraga y Daurreta. Maldita suerte. Estaba temblando. Es correcto. Y así alcanzan los 1500 puntos. Vamos con el equipo de Acer. Jen. Acer, 100, 200, 300 puntos en música mexicana. ¿Cuál eliges? Le tocaba Jen. To <laughs> ¿Te la pasamos bien? ¿Te aceptas Ay, ese, bien. ese paso de, de balón? Échale, échale, échale. Ok. 100, 200 o 300 puntos, Jen. Siempre me voy a la segura por 200. 200 puntos. Muy bien. Vas a tener tres comodines. Aquí okay, está la, la pregunta. No sé por la qué. La pregunta es... Que era la del María Chile, dale. Nombre del cantante naturalizado mexicano que tiene como álbum uno de los más vendidos en el mundo, okay. denominado Romances. Empieza tu tiempo. Ya lo sé. Mm -hmm. Yo igual me la sé, creo. Sí, creo que sí. Ay, ¿cómo te llamas? ¿Se me fue el nombre? Nacionalizado mexicano. Sí, sí, sí. Uno de los álbumes más vendidos del mundo. Se llama. Ay, Renaces creo que álbum. acabo de ver su. Te voy a ayudar. Ya hablamos de él. Tres trivias anteriores. Tres como sí. Dines, Jen. ¿Está muy sencilla la pregunta? Tú puedes, tú puedes. Yo ya Eso sé cuál es, creo. Yo ya sé Paso cuál es. El equipo. Te basándome, meninos, Jen. basándome en más escuchados, creo que ya me sé cuál es. ¿Qué más nombres? ¿Qué más gente? Haz lo que bueno, puedas. ¿eh? Voy a, quemar, este, voy a este, quemar. Jorge Negrete. Ese es incorrecto, Jorge Vete Pedro infante. más no es. Pedro Infante tampoco es. ¿eh? Vete, Vete más infante. arriba, más arriba, más años. <laughs> más, más actual, más actual. Te quedan 10 años. ¿Más actual? Onda, onda. ¿Más segundos? actual? Sí, sí. me quedó en los años antiguos. ¿Cuál ¿Cinco? Como del 90 y algo. Tres, ¿Tres? dos, José, José. Uno. <laughs> Eso es. Casi. Incorrecto ya. Mm. Es que dice, ¿se Más alto José José Equipo Topaz Boudic Pueden robar los dos ¿Quieren robar? Yo me la sé Topaz Pero dátela tú Por si estoy mal ¿Topaz? Tú, ¿Quieres que es, te ¿sí? repita la Sí, ¿Sí? Porque okay. ya robaron los dos No, no hay bueno, Intentaron Intentaron robar los ¿Es dos para el otro ah. ¿Quieres que te repita la pregunta O te avientas? Me aviento Me aviento Si era eso Me voy a dar un tiro Luis Miguel Eso es correcto ah. Sí <laughs> No estaba... Entonces, no, no, yo pensé que era lo que... Decir Juan Gabriel. <laughs> no, tampoco. Aquí <laughs> sean 1700 puntos. Vamos con topaz. Ok. 100 puntos o 300 puntos. 100 puntitos, 100 puntitos. 100 puntitos, dos comodines. Y la pregunta es, ¿en qué estado de la República Mexicana se originó la música banda? Empieza ¿Cuántos comodines tengo? Dos comodines. <laughs> Ser según, no. mi lógica, me gusta la banda según mi lógica, Chihuahua. creo que es en el norte. Según mi lógica, podría ser. Carne asada, carne asada, podría ser. A ver, Chihuahua. 40? Eso es incorrecto. No es Chihuahua, ok. No es Chihuahua, perfecto. ¿Cuántos me quedan? ¿Cómo dirás Un oh. comedín, Monterrey. Eso es incorrecto. Tienes que dar la respuesta correcta o pierdes esos puntos. ¿Te quedan 20 segundos? No, sí. Se ocurre uno, pero... Sinaloa... ¿Tapás? Otro sortudote Sinaloa es la... Así ¿Ah, es. Sí. Yo, yo iba a decir Michoacán. No, mis opciones serán de Rango. No Yo me lo jugué en esos el te son... iba, iba a decir otro, iba a decir este Baja California, pero dije, no, mejor a ver si no. creo que el oro haya este <laughs> se vea como de banda. Bueno, esos son otros 100 puntos para el equipo Topaz Boric y solo queda nuestra pregunta de 300 puntos para nuestro invitado del día de hoy. Iser, vas a tener dos comodines. ¿Estás listo? Dime. Tú, tú puedes, tú puedes. Dime. El nombre de la cantante mexicana que tuvo como éxito la canción Mala Fama en el año 2020. Empieza tu tiempo. Ay, como si hubiera nacido en 2020. Puedes, ¿Qué? ¿Qué? La repito, la repito. Nombre de la cantante mexicana. Yo, 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 ya, yo sí ya, yo sí ya sé quién es, yo sí ya sé quién es. Te me cuidas, este, tiene que responder a decir que tuvo como éxito la canción Mala Fama en el año 2020. Te la tienes 40 segundos. Todos como ah, bueno. todavía puedes intentarlo. Dice. ¿Cómo explico que no escucho música del 2010 para acá? Perdón. Te, te voy a ayudar. Sí, según es yo, gustos. espero no equivocarme. Ya la mencionamos ahorita. Mala. En el episodio de hoy. Sí, según yo. Sí. Eso es, es... No sé si es. Es que si es entonces. Ah. Belinda. Eso es incorrecto, no es Belinda. Ya tienes 15 segundos y un comodín más. La otra. <laughs> la otra. 5. Eh, no, la cuatro, otra. 3. 2. Lo siento, Acer, pero... La esa robo. No es la respuesta correcta. Porque déjame. Boric hacer está drama. emocionado. O sea, porque, no es la respuesta correcta. Has perdido la oportunidad de ganar esos 300 puntos. ¿Equipo Boric-Topaz? No puedo robar. No puede robar robo. Topaz, pero equipo Boric-Topaz. Boric, ¿quieres robar la 300 robo. puntos? ¿Quieres que te repita la pregunta? No me interesa, te voy a repetir la pregunta. No hace <risa> falta. <risa> Con dos comodines, nombre de la cantante mexicana que tuvo como éxito la canción Mala Fama en el año 2020. Empieza tu Eso tiempo. No tiene sentido. Solo porque me dio el pierdas hace rato, Dana Paola. Sí. Eso es completamente correcto. Es, dana, Paola, y así ganas 300 puntos para tu equipo. Terminamos con nuestra cuarta sección y última sección. Y se acabó. Ya tenemos no ganadores. Fama. En segundo lugar, o bueno, los que perdieron con 700 puntos, Acer, Jen, lo siento, hicieron un muy buen esfuerzo oh, esta okay. noche. Acer, todo un placer tenerte por aquí. Por favor, no huyas de nosotros. Eh, sé que lo puedes hacer bien. Eh, y Síguen bueno, también streams. nos pasamos con las preguntas. No solo fue mi culpa, pero sí. Ahora, el equipo que ganó por Ictopaz ganó con 2.100 puntos. Y con eso cerramos esta noche. Nosotros somos Caballeros 5 Soles. No olviden seguirnos en redes sociales donde nos encuentran como Caballeros 5 Soles 5 numérico número Ser, todo un placer tenerte por acá. bueno, eso ha sido todo por ahora.